no se hace mendigando ni de rodillas. Si eso no los enseñaron los grandes en Puerto Rico, desde tiempo de Betances hasta hoy. ¡Nos enseñó el maestro Betances! Que los grandes solo son grandes porque estamos de rodillas. Que tan pronto nos ponemos de pie, los grandes son de nuestra misma estatura y los podemos vencer. A veces tan grande que había que interrumpir la instrucción y calmar a los niños. In the past there have been ball games between Navy personnel. There have been picnics. We have Navy personnel that live here in the town. So as far as a social type activity going on, it's been going on all along, possibly low key. Y el niño cuando va a la escuela y sabe que su padre está afuera pescando y escucha esos bombardeos, no sabe si está llevando ese bombardeo la vida de su padre o no, o sus hermanos. Se les me ha pedido que vayan a visitar un barco que estará anclado en el puerto de Playa Sardina. We asked the mayor if he thought the people would like this, and he said yes, so we made the arrangements to bring the ship in. Y se me ha hecho una invitación para que vaya con cinco ciudadanos a almorzar con el capitán de la base. Yo he rechazado la invitación del almuerzo. No me siento en la mejor voluntad de aceptar esa invitación. So this was done through the permission of the mayor, and we resumed his talking with the townspeople. Creo que es demasiado tarde todo este tipo de actividad porque el pueblo ya está en su mente inclinado a que la marina nos deje libremente. Pero nosotros los habitantes de Culebra creemos que la única manera que se resuelve el problema de Culebra para beneficio de los habitantes de Culebra y el desarrollo de la isla es que la marina abandone la isla, como así lo acordó el pueblo en una asamblea unánimemente en la plaza pública. The word he gave us is yes, he thought people would appreciate this.
Marina está sorda y muda en cuanto a este problema. Y se van a aferrar a esto, al igual que se aferran a la isla de Puerto Rico. Ni el gobernador Ferrer ni el Partido Popular tienen nada que decir sobre esto. Esto prueba una vez más de que esto es una colonia. Y como colonia, al fin, el pueblo de Puerto Rico no tiene ningunos poderes para proteger los habitantes de Culebra. Y tiene que estar a expensas de estar suplicando y mendigando en Washington. Nosotros entendemos que la única forma de sacar a la Marina de Culebra es lo que está haciendo el Partido Independentista Puertorriqueño, que es metiéndose ahí en el campo de tiro y evitando que la Marina siga disparando. Hoy canto a Puerto Rico, pues la hora ha llegado ya de llevarle a nuestro pueblo la igualdad y el derecho a la libertad. Valor y sacrificio, y este mensaje nos debe de llevar a un compromiso con Puerto Rico que sufre este sistema colonial. A un compromiso con Puerto Rico que sufre este sistema colonial. Si cristianos nos llamamos, debemos de recordar que Cristo predicó siempre la igualdad y el derecho a la libertad. La patria es valor y sacrificio, y este mensaje nos debe de llevar a un compromiso con Puerto Rico que sufre ese sistema colonial. A un compromiso con Puerto Rico que sufre ese sistema colonial. Hostos de Diego y Albizu, Betances y Concepción, lucharon aquí en Borinquen con honestidad, con valentía y con honor. La paz y el valor y sacrificio, este mensaje nos debe de llevar a un compromiso con Puerto Rico que sufre del sistema colonial. A un compromiso con Puerto Rico que sufre del sistema colonial. Que sufre del sistema colonial. Que sufre del sistema colonial. We will continue this anytime that we feel that we have to, that the Navy keeps fighting here, then we will come here on weekends, even in small groups. Because from here on, we don't need 200 people to get in the target area. I mean, we can make it with 15 or 20 or 25 and get in there. Our method is the only way to get them out. Nosotros no hemos venido en el día de hoy a enseñarle nada al pueblo de Culebra. Nosotros hemos venido aquí a aprender conjuntamente con el pueblo de Culebra. Este es un pueblo que tiene la capacidad y el potencial para desarrollar la lucha en la forma que a ellos les dé la gana. Queridos compatriotas, el acto exitoso que hemos celebrado durante estos días aquí en Culebra no ha sido nada fácil. Tuvimos que confrontarnos primero con un problema de transportación. La autoridad de los puertos, agencia del gobierno colonial de Puerto Rico, no nos facilitó una lancha en que estuvieran presentes toda nuestra militancia. Tratamos de conseguir otra lancha que era mucho más grande e inicialmente nos ofrecieron el contrato y luego misteriosamente la Guardia Costanera dio una orden para que la lancha Cary Stark estuviera en reparación. We have about 1,000 people in Fajardo and no transportation. Vaya, esa lancha trajo mucha gente, man. No, chicos, esos tipos son unos hijos de la gran puta. Esa es la lancha que nos dijeron que estaba en reparaciones. Y de viaje para San Tomás, un tipo se cortó un dedo y tuvieron que desembarcarlo aquí para curarlo. Vaya, qué embustero, man. Compatriotas, quiero indicarles que son
muchos los cientos de puertorriqueños que tuvieron que virar para sus casas en esta tarde desde el muelle de Fajardo. Hoy, allá en San Juan, están celebrando el Día de la Hipocresía. Y no es el día de la Constitución, es el día de luto de la invasión yanqui a Puerto Rico. En Puerto Rico, en esta colonia, la táctica de los enemigos de este pueblo consiste en virar las cosas patas arriba. Lo que es de una forma en un país, es de otra forma en Puerto Rico. Lo que en otro país se llama invasión, aquí se llama Constitución. Lo que en otro país se llama colonia, aquí se llama Estado Libre Asociado. Lo que en otro país se llama traidor, aquí se llama estadista. Ese es el problema de Puerto Rico. Que el enemigo de los culebrenses y que es la Marina de los Estados Unidos. Y yo le decía, no, si no es la Marina. Es el gobierno de los Estados Unidos, de la cual la Marina es parte. Muchos hemos quedado defectuosos, hemos perdido el oír de tan fuerte, porque la isla es muy pequeña para llevar estos barcos tan poderosos y estos aviones tan fuertes a estar disparando sobre la isla siempre. Por eso pedimos cooperación de todo el mundo, dominicanos, puertorriqueños, nacionalistas, independentistas, no estamos luchando, estamos unidos. Siempre y cuando que sea para la causa que estamos luchando, defendiendo nuestra isla y tratando de sacar la Marina de allí, la llamada Marina que tanto mal nos ha hecho. The reason why they're storing all the nuclear weapons in Puerto Rico is because to them we are expendable. That's why they're bombing Culebra, because we're expendable. They've been very careful not to let anyone get the Navy's firing. 30 minutes after Life magazine got here, with their cameras hidden in bags and went to take pictures, the Navy canceled all their firing. And before that, the clouds of water were coming up to 1,200 feet high from 1,000-pound bombs that were firing during January and February. The Navy has even denied that they used explosives in their ammunition on this island. And yet later they said, well, that was a mistake, that yes, they did use explosives. That's the thing that shocks the people so much. My wife and I were sitting looking at television during the second week of February, I think it was, at 6:15 on a Sunday evening. And we leaned against a wall. We have our bed up against a wall. We were just looking at the television show. The 6-inch concrete wall vibrated so violently that it pushed us off the wall. Si nosotros le damos continuidad a este movimiento y le hacemos imposible el que tire, que cada vez que comiencen a tirar o vengamos de San Juan o el representante de del Partido Independentista Puertorriqueño aquí se meta en el área de tiro, le hacemos la vida imposible y no pueden tirar. O tienen dos alternativas, o tiran y matan, o mandan la policía que nos arreste. El día 12 de enero, el alcalde de Culebra, Ramón Feliciano, firmó un acuerdo con el secretario de la Marina, Shafi. Dicho acuerdo dispone que la Marina devuelva al municipio de Culebra las tierras que expropiaron y que suspendan los ejercicios de tiro con el proyectil Walleye. Rubén Berríos calificó como una farsa el acuerdo firmado por Feliciano, ya que la expropiación de las tierras y la instauración del proyecto Walleye ni siquiera habían podido llevarse a cabo debido al movimiento de protesta levantado por los culebrenses. Días después, Berríos, junto con un grupo de pacifistas cuáqueros norteamericanos, se trasladó al área de tiro donde construyeron e inauguraron una capilla. El grupo fue arrestado más tarde por las autoridades federales. No resistiremos el arresto, pero no podemos salir aquí voluntariamente.
Bueno, Rubén, yo le informaré a mis superiores de tu decisión y te dejaré saber en un momento propicio. En el día de hoy se le ha dado el primer golpe moral. Hoy le hemos entregado a los culebrenses esta capilla junto con nuestros hermanos franqueros. Y los culebrenses deben seguir la lucha de Culebra. La lucha nuestra, la lucha de Culebra y la lucha de todo Puerto Rico. Somebody notified us that the chapel was been torn down by the Navy. And when I came here, well, six of us were inside looking at the chapel. And all of a sudden, a group of Marines came from the rear. They had the rifles with the bayonets and throwing with the other hand tear gas. We tore down the fence. And then that's when we went in to fight against them with Molotovs. We had a real war here, declare war, because we really declare war at night. We were willing to die that night. That's how everybody felt here. The women, they were kids here, babies, and they were throwing these bombs to us, tear gas. El juez federal de San Juan condenó a los cuáqueros, culebrenses e independentistas a 3 meses de cárcel en el presidio estatal por invadir propiedad federal. No puede luchar por la independencia. La independencia es una lucha de hombres y de mujeres.